Bueno, buenas tardes, mis amores, los extrañaba. Hoy es lunes 8 de agosto. En este momento voy a hacer algo personal, algo rapidito. Quería mostrarles el clima, miren cómo está ese clima. Rayos, rayos y centellas, no, tampoco así. A ver si agarro alguno de los rayos que estoy viendo yo de frente, a ver si los graba el teléfono. Ahorita voy un momentico, salgo un momentico del apartamento a hacer algo que necesito hacer. Bueno, el tiempo está, el futuro está gris. Quería hacerme sentir un ratico, espero se encuentren bien todos. Los quiero mucho, los he extrañado mucho. Ahí están los rayos. Están los rayos, no. Los relámpagos, no me llegaba la palabra en la mente. Los relámpagos. Bueno, de verdad que he extrañado todos estos días de colocarles mis puntos de contacto. Estaba un poquito quebrantada de salud. Vamos bien, gracias a Dios, tranquilos. Obviamente no he estado de ánimo como para hacer estas publicaciones, pero como me dijo un amiguito mío un día, que bueno, que si lo estaba haciendo, vamos a tratar de hacerlo lo más que pueda, para hacerme sentir, y créanme que me hacen falta estos puntos de encuentro. Estoy en una pausa obligatoria, diría yo, una pausa obligatoria, porque bueno, siempre la salud va primero, con salud todo, sin ella nada, definitivamente. Y he sido bastante juiciosa con el tema de cuidarme, porque bueno, salud todo, sin ella nada. Pero quería mostrarles ahorita este pedacito. Miren cómo está ese cielo. Yo lo pensé bastante antes de salir del apartamento, pero dije, nada, tengo que salir. Es algo que no debo postergar, no puedo postergar. Y bueno, como de ánimo, por lo menos en este momento, son las 4 y 28, marca el reloj de mi camioneta. Me siento con ánimo y dije, nada, vamos a aprovechar que tengo ánimo y salgo un momentito. Bueno, les quería dejar saber eso, los love you que jode, los extraño mucho. Ya vendrán otros días en los que seguramente voy a estar como habitualmente estoy. Por lo pronto, bueno, cuidándome, a nivel de salud, cuidándome. Hoy es mi sexto día de COVID y espero hacerme nuevamente la prueba mañana y espero que. A ver cómo hemos avanzado. En nombre de Dios, qué bien. Ha sido una prueba interesante esto que me presentó la vida. Y gracias a Dios, Santiago está bien, se los digo de una vez, Santiago está bien. Gracias a Dios, de verdad que sí. Por supuesto, yo siguiendo mis protocolos de bioseguridad. Y tengo que cuidarme y cuidarlo a él y cuidar a todo mi entorno inmediato. Vamos para adelante, un día a la vez, como se lo coloqué esta mañana en el videito que les coloqué. Voy por aquí a hacer algo puntual y un poquito más a la izquierda, me acompañan hasta aquí, hasta que me estacione. Forever young, por siempre joven, como dice la canción, así, así, eso tiene que ser el espíritu, tiene que ser el espíritu forever young. Rayos y centellas, santos recórcholis, que diría Robin, el de Batman y Robin. Wow. Si consigo un puesto por aquí cerquita, está fácil. Un puesto cerca,
quiero mucho. Los quiero mucho. Disculpen a mi ánimo, hacía chico paladito, pero bueno, es lo que hay. No todo el tiempo uno puede estar, ¿verdad?, tan activo y tan hiperactivo y tan. Pero bueno, uno hace el esfuerzo, porque aquí la lucha es la mente y el cuerpo. Más nada. Que mi cuerpo responda, que es lo importante. Bueno, aquí salí un ratico. Miren esta bellezura. Esto es para especialmente el grupo Jucla. Muchachos, los extraño. Ayer han estado tranquilos, hoy también, y yo también. ¿Cómo voy a estar diferente si ando conmigo? Con mi situación de salud, que bueno, pronto, un día a la vez no tengo opción. Ahí con Hotel California, pues, una guara que yo te digo que hasta las canciones me ponen la soga al cuello. Esto es lo que hay. Ahorita voy para el Open House de Santiago. Hoy el Santiago comienza clases el miércoles, les comento. De verdad, gracias a los que han estado pendientes de mi salud, se los agradezco infinitamente. Créanme que he estado cuidándome lo más que puedo, con todos los protocolos de seguridad, cuidándome yo, cuidando a Santiago, y bueno, ustedes saben. Y ahí tenemos Tormenta en Puerta, me van a acompañar hasta la escuela de Santi. Voy con él, voy con la caja de útiles, necesito entregarlas hoy. Me dirán, ¿por qué no la entregas después? Porque no tengo opción. O sea, y bueno, tengo que salir, de verdad necesitaba salir para respirar un poco, aunque ando con tapabocas, ando con doble tapabocas. Yo cargo aquí mi KN95 también ahorita para la escuela. Ahorita casi que ni voy a respirar, pues, cuando esté en la escuela. A las 5:15 es la en el Open House, el grupo que le toca a Santi. Y bueno, les quería dejar saber que los quiero mucho, mi voz natural, que dijo Marta, tan bella Marta, espero que mi voz no es que es de las mejores, ay, qué voz que tengo, pero es mi voz, pues. Los quiero muchísimo, la verdad que sí, gracias por tanto, chamitos todos, somos una mil de carajitos todos. En un momentico, esto no es la escuela de Sandy aquí, pero hay una tormenta eléctrica. Solamente espero que no llueva. Que no llueva, ya estoy llegando. Miren, un momentico, estoy ya en la escuela de Santos. Vamos a ver qué saloncito le tocó. Yo cualquier cosa se los comparto. Vamos a ver si entro por aquí. No, no es por aquí, es por el otro lado. Bueno, ni modo, ya me metí por aquí. Vamos a ver qué hago por aquí. Esta es la ruta. Bueno, aquí desde la cafetería de la escuela de Santi, la verdad es que el ambiente es bien chévere. Allá están comprando las agendas y bueno, la gente que ofrece los uniformes de los años escolares pasados. Ahí le tomé ahorita una foto a Santi con el fondo ese regreso a la escuela y bueno, qué lindo. Y él comienza aquí unas cotufas. Ah, no joda. Dándole plomo. Estamos full, estamos contentos porque la escuela empieza el miércoles.